Hello, happy Wellness Wednesday. I'm here doing my daily walk. It was surprisingly cold this morning, and there's a little bit of wind going on right now. I'm in Phoenix. But yeah, what are you doing today to better your health? I am a little bit out of breath as I'm almost done with my walk and decided to do this video just as a reminder to, you know, get your health, your wellness going. And, you know, again, something as easy as walking, something as easy as 5 to 10 minute little meditation in the morning before you start your day, even just simply sitting, you know, and drinking your tea or your coffee is a good way to start your day. Still, you know, waiting for the day to start. Don't just rush out of bed to do everything you have to do and not give yourself that time. That time is important for you, for your well-being, and it is necessary. You don't want to start your day off stressed. And so giving yourself or allowing yourself those 5 to 10 minutes are extremely beneficial. They don't see them as a waste of time. See those as value to the quality of your life to start your day. And the same thing in the evening before you go to bed. You know, what is it that you can tell yourself at the end of the day? What did you do? What did you accomplish? Do another little 5 to 10 minute meditation. You know, just so many little things that you can change throughout your day or starting your day so that your day can actually be a little bit better, a little more relaxed. So again, don't forget to walk. Something as easy as changing the amount of water you're drinking, increasing your water intake, avoiding the extra sugary drinks. Maybe if you're used to drinking 2 a day, go down to 1. If you're one that drinks soda, you know, 4 little cans a day, maybe go down to 2. So it's little steps, you know. Those little steps are gonna get you to build those habits that will eventually get you to a better quality of life. So we do not expect, and I'm saying we as a health coach, as health coaches, we do not expect changes to happen right away, but we do want them and help you to understand that the smallest of changes, like parking far away from the entrance instead of trying to spend 5 to 10 minutes looking for a parking near the door, when we know that parking further away from the door is gonna benefit you because you're gonna add added steps. And so simple changes like that, taking the stairs instead of the elevators, you know, those are all things that you can do very, very with little effort, right? It's just minimal that you may think are not doing much, but trust me, at the end of the day, at the end of a week, at the end of a month, at the end of a year, they are going to make a, you know, a world of a difference. So yeah, happy Wednesday. Enjoy. Hola, feliz miércoles de bienestar, aquí haciendo mi caminata diaria, como siempre, trayéndoles un poquito de información, viendo a ver cómo están, de su salud, su bienestar, de lo que han estado haciendo. Está un poquito sorprendentemente frío el día de hoy, amaneció aquí en Phoenix, y con aire, como ven aquí estas leñitas, pero igual. Decidí hacer este video rapidito para preguntar, a ver, concientizar qué es lo que están haciendo, qué van a hacer el día de hoy, cómo van a cambiar, o qué es lo que han estado ya cambiando. Cositas tan simples como unos 5 a 10 minutos cuando se levanten, de hacer algún tipo de, ya sea de meditación, ejercicios de respiración, que en un futuro les voy a poner algo para que vean lo fácil que es. Pueden hacerlo 2 minutos y eso hace una gran diferencia en nuestro sistema nervioso. Entonces eso ayuda mucho al estrés, pero cositas tales como de sentarse nomás quietecitos ahí unos 5 a 10 minutos tomándose su té o su cafecito, para que no empiecen tan ajetreados el día, de que en cuanto se levantan de la cama a hacer todo lo que tienen que hacer durante el día y no paran, hasta se les olvida respirar a muchas personas porque están de una cosa a la otra. Entonces
darse esos 5 a 10 minutos. No lo vean como pérdida de tiempo, al contrario, eso lo tienen que ver como ganancia, porque les va a ayudar a su bienestar. Entonces esos 5 a 10 minutos les va a agregar valor a su vida. Entonces desen esos 5 minutos. De nuevo, no tiene que ser ni, o sea, como ejercicio. Si lo hacen, pues bien, pero yo estaba hablando para esas personas que se les hace tan difícil hacer lo más simple, ¿ok? Y lo más simple es sentarse quietecitos y pensar o meditar, respirar pues de nuevo hacer eso, porque el día sabemos que nos tira con todo, entonces eso nos va a ayudar a poder sobrellevar todo lo que venga durante el día. Y al terminar el día, lo mismo, hacen esos otros 5 a 10 minutos. Estoy aquí como que me falta la respiración porque ya tengo rato caminando, entonces me decidí a hacer el video, pero no crean que es por falta de ejercicio. Pero en sí, no hagan eso. Otra cosa que pueden hacer, ir cambiando cositas. O sea, nosotros, como digo nosotros, porque la mayoría de los que somos health coaches en el bienestar, ¿okay? Porque no lo vemos solo del ángulo de nutrición. Lo vemos como tantas cosas, ¿no? Que afectan, pueden afectar a una persona y el bienestar de esa persona. Entonces, las cosas más mínimas que ustedes piensen que no van a beneficiarlos, eso les va a beneficiar. Como estacionarse lejos de la puerta de donde vayan a hacer sus compras, en vez de gastar 5 o 10 minutos viendo a ver dónde se van a estacionar cerquitas de la puerta, ¿no? Para evitar la fatiga de no caminar. No, esa cosa, eso tan simple y sencillo de estacionarse lejos va a ser una gran diferencia. Utilizar la escalera en vez de los elevadores. Si viven en algún lugar donde tengan escaleras versus elevadores, o van a visitar algún lugar o lo que sea, ¿no? Tomen las escaleras, tomen más agua. Si están acostumbradas o acostumbrados a tomar refrescos, con muchos azúcares durante el día, o sodas, ¿no? Si son personas que acostumbran a tomarse unas 4 sodas, tal vez bájenle a 2, ¿no? Y ya después va a ser a 1, hasta que ya no tengan la necesidad o sientan la necesidad de tomar esa soda. Allá de vez en cuando lo pueden hacer, pero que ya no sea a diario. Entonces, esas cositas, por más mínimas que sean, hacen una gran diferencia. Y van a ir viendo esa diferencia, tal vez en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en el año. Entonces, ya poco a poquito van agregando a hacer esas cositas que van a mejorar su salud, y van a ver lo fácil que es a convertir eso como un estilo de vida más sano, más saludable. Entonces no se enfoquen en que no voy a tener que cambiar esto y lo otro. No, son cositas como de tanto, como de nuevo esos 5 a 10 minutos de relajación, meditación, ¿no? Simplemente sentarse, apuntar ahí lo que tienen que hacer el día para que vean a qué le van a dar prioridad, ¿no? O salir a caminar. Si ustedes, mujeres o mamás que me estén escuchando y viven cerca de la escuela, llévense a sus niños caminando en vez de usar el carro, ¿no? La troca. Claro, siempre manteniendo la seguridad, o que no sea en un tiempo donde pues esté nevando o que esté peligroso, cosas así, ¿no? Todo eso tomando en cuenta siempre. Pero a lo que voy es que si pueden hacerlo, háganlo. No tiene que ser, y no tienen que invertir tanto. Hay tantas cosas que ustedes pueden hacer en casa o afuera, en un parque, algún sendero, y no les va a costar nada. Entonces, al contrario, les va a beneficiar a ustedes y a su familia. Así que espero que disfruten su miércoles, y aquí nos vemos la próxima. Adiós, chao.